¿Qué es eso? Qué horrible. Amor, pobrecita, es que tú no tenías por qué poner uñas tan largas. Tú eres una mediosa y no me puedes soportar. ¿Y la queso? ¿La queso? Y la que soporte. Ay, no, se le ríe el moco. ¿Con esta uña? No. Es así. Ay, este es el mejor momento en el que no hago nada, descanso, respiro y espero el resultado. No te muevas. Esta uña y sale la cara. ¿Te quema? ¿Te está quemando el dedo? ¿Te duele? No. Sí, por cuatro uñas, ¿cuánto? ¿Una hora? 2 horas por cada uña. Oh. Oh, ¿qué? ¿Qué has dicho? ¿Cómo te sentiste al hacerte las uñas acrílicas teniendo 10 años? ¿Te maltrataste las uñas? Ya no quiero volver a hacerle las uñas nunca más. Hola, granis, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¡Wow! Hoy voy a estar haciendo algo muy especial otra vez, pero primero quiero que tú sepas algo, quiero que sepas qué tal le fue a mi hija con las uñas acrílicas que se hizo, que por cierto, muchas criticaron y muchas halagaron. A raíz de eso he decidido no hacerle nunca más uñas. ¿Perdón? Pero es cierto, no te voy a volver a hacer uñas. ¿Estás? Menos acrílicas. Estas son muy grandes, Pri. A ver, ella me quiere convencer en que le haga estas uñitas, que son las uñas de gel press on. Bueno, uñotas, porque realmente son, yo creo que son muy largas. Tal vez, o sea, ay, no sé, es que la verdad no sé si hacérselas, me lo he estado pidiendo, pero tengo mis dudas. Esta de acá. Están chiquititas. Que creo que esas son las del tamaño que yo tengo puestas ahora. A ver, formulemos las preguntas. Primera pregunta, ¿cómo te sentiste al hacerte las uñas acrílicas teniendo 10 años? Sacrificada. Sacrificada. Aparte, bueno, sacrificada ya sabemos que fuiste porque te usé de modelo. ¿Y tú recomiendas que se hagan las uñas acrílicas o recomiendas que mejor no, que usen otro tipo de uñas? Okay. Que usen otro tipo de uñas. Porque te maltratan las uñas. Te maltrataste las uñas. Como que se me quedó un trozo de acrílico. Ah, verdad. ¿Y cómo te sacaste las uñas? ¿Por qué te quedaron esos trozos de acrílico? ¿Así te las sacaste? Sí, pero no. Porque un día en educación física me tiraron una pelota, la intenté agarrar, me pasó por aquí y me salieron, pero no se me dolió. Claro, no se esperé. Se rompió. Sí. Estas son las uñas que le voy a poner a Pris. Vamos a ver si las aguanta. Yo creo que se las voy a dejar de este largo. No sé, a ver, comenten, díganme si las dejamos así o se las cortamos. Yo creo que sí, ¿no? No. ¿Por qué? Muy largas. Bueno, no importa. Lo bueno es que hemos decidido que en esta mano irán las uñas largas y en la otra mano las uñas cortitas, así como las mías. Comencemos con esta uña de acá. Yo ya he preparado sus uñitas, no le he sacado tanto pellejito porque ya se encargó de sacárselo con los dientes. Y unos minutos más tarde. Las voy a pegar con gel, voy a estar usando este gel. Para este tipo de uñas, como les comenté, vamos a necesitar un gel base que vamos a usar como pegamento y obviamente la lámpara en la que vamos a sellar las uñas. Le voy a echar un poco de primer para deshidratar un poco más sus uñas y que queden bien preparadas para que coja el gel. Y voy a usar un poquito de pegamento, mejor dicho, de gel que va a servir de pegamento. Y voy a aplicar simplemente acá. Un poco nada más, no quiero que se sobrecargue, ni que se derrame por los bordes, ni nada. Así que lo que voy a hacer es coger la uñita y voy a poner por aquí, bajando lentamente hasta que todo... hasta que todo el gel baje. Entonces, una vez que la uña luzca de esta forma, pues vamos a tener que poner en lámpara y vamos a tener que ser rápidas también. Ah, yo puse esta lamparota, aunque si tienes una lámpara chiquitita, una pequeñita, que pueda ir directamente a tu uña y pueda secar tu uña rápidamente sin tener que poner tu lamparota encima, pues mejor. Más o menos vas a esperar de 30 segundos a un minuto y si quieres esperar un poco más, pues minuto y medio para secar el gel debajo de estas uñas. ¿Qué uñas? Uñotas. Por Dios, mira, please.
está enorme. Dos horas después. Hemos tratado en lo posible que no salgan globitos, que no quede nada de eso, así que esta uña se queda así. Así que voy con las siguientes. Ahora vamos con la segunda uña. Ay, creo que me pasé de gel. Quería salir un globito por ahí. Vamos a botarlo y hacerlo nuevamente. Ahora sí. ¡Ah! Lámpara, por favor, asistenta. Uy, ahora sí. ¿Pokémon? ¿Está quemando el dedo? Después de un rato lo siento bien. Espérate. Al principio más. Al principio. ¿Te choca? Sí, creo. ¿Te duele? No. Ya está. Al fin. Cliente especial todavía. A ver. LOL. Me siento, no sé. Bueno, y eso que te faltan tres uñas. No sé, me faltan las pequeñas. Vamos con la siguiente. Algunos centímetros más tarde. En la pieza. Oh, raro, debe ser así el reflejo. Tres días después. ¿Ya te cansaste? No. Estas son más rápidas, ¿no? Sí, mucho. Por ejemplo, una mano entera de gel. Son como dos uñas acrílicas. Ah, bien, como dos deditos. Mírame bonito nomás. 4 horas para hacerme 10 uñas. ¿Cuánto es eso por uña? Ay, no es matemática. ¿Cuánto es eso por uña? Sí, por 4 uñas. ¿Cuánto es una hora? 2 horas por cada uña. No. Ay, ¿qué? ¿Qué has dicho? Ay, no, creo que te va a mandar a volver a hacer quinto. ¿Eh? ¿Cuánto es? 2 horas. A ver. ¿Ya está? Sí. A ver, esas uñitas, uñotas. Ya, ¿cuántas son 10 uñas en 2 horas? O 4 horas, ¿no? 4 horas. 10 uñas en 4 horas. 2 horas cada mano. 2 horas cada mano. Sí. Ya, entonces cada... ¿Cuánto sería hora por uña? Ah, ¿tú tienes 4 dedos nada más? ¿Tienes 4 dedos? ¿Así? Serán 4 horas y media. Duraría, o sea, todo el proceso duraría 4 horas. No, 4 horas por 2 manos serían 2 horas cada mano. ¿Por eso? Entonces sería... No sabe tampoco. No, sí, sería, si acaso, 2 horas por 2 dedos. Por 2 dedos. No, no, no. 2 horas por una mano sería media hora, media hora, menos de media hora, 20 minutos por cada 2, 4. Está bien, pues. Ay, no sé. Ya. Yo trabajo, no. Ahora lo que voy a hacer es el mismo procedimiento, pero en esta mini uña. Es que voy a echar un poquito de esmalte, un poquito de base gel. Y con mucho cuidado voy a ponerla sobre su uña. Igual ya apliqué primer y todo lo demás. Uy, estamos un poco torcidas acá para poder hacer bien la toma. Ay, a ver. Ay, como es chiquitita no veo. No, yo creo que... Sí, hay. A ver, vamos a probar. Igual que no hay. Es algunos centímetros más tarde. Creo que la puse chueca. Está bien. ¿La puse chueca? Oh, yo creo que la puse chueca. Vamos de lugar mejor. Ah, buena idea. Creo.
Ya. Buena idea. No. Bueno, ahora continuamos con la otra uñita del índice. Y bien, esta vez, pero que si vino solo de derecha, porque estábamos antes un poquito chueco. ¡Ay, no! ¡Se le hizo el moco! ¿Con esta uña? ¡No! ¡Es así! ¡Es así! Yo tengo miguitas. Te has limpiado el moco con la uña. ¡Así! ¡Guacala! Sí. Unos momentos después. Bueno, ahora sí vamos a aplicar esta uñita y espero que salga muy derechita. Ay, parece que no tuviera nada de gemelos, porque se me meten cosas. Ya está. Ahora prendemos la lamparita y la ponemos a trabajar. Ay, este es el mejor momento en el que no hago nada, descanso, respiro y espero el resultado. Tú peor, tú no haces nada de nada. Por cierto, díganos y comenten si quieren que Pris me haga las uñas. Ay, ¿me puede hacer? ¿Por qué? Te voy a grabar, quiero que me haga las uñas acrílicas. ¡Woo! ¿Qué? ¿Las uñas acrílicas? ¿Por qué no me puedes hacer? ¿Qué? ¡Que las uñas acrílicas! Bueno, aquí hemos avanzado con esta uñita y pues salió un globo. Solamente hay dos. Nos falta un uñito. Unos momentos después. La tengo preparada. Sí está grabando, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué es eso? Qué horrible. ¿Por qué te parecen horribles? ¿Porque son muy grandes? Son muy largas. Ah, perdona. Uno, dos y tres, por la por favor. Perdoncita. Unos minutos más tarde. ¿Ves? Tengo una táctica. Pero yo no te dejaré por si no sabes. Por eso te importa. Yo no te quiero hacer magia, me cansé. Yo no. Hazte tú entonces. Yo sé. ¿Qué les parece si hacemos un reto en el que Pris se pone esta uña y sale a la calle? Y sale a la calle a señalar a todo el mundo. Se cayó. Oh, ya fue. 3 y 28 de la madrugada. Bueno, me voy a pintar. Quiero azul, con lineales doradas, con estas. Bueno, hemos decidido que Pris se va a pintar sola las uñas. Álzalo ahí, álzalo ahí, sí. Vamos a ver qué tal está pintando esta niña en las uñas. Unos minutos más tarde. Primera uñita pintada bien. Tengo mis cambios de humor repentinos. No te dañé. Arañé. 2000 años más tarde. Ya se secaron y ahora falta la segunda mano, pero... Uy, me manché. Voy a hacer las... La de los otros colores. El rosita toda ahora.
muchos meses después. Ahora toca pintarnos esta manota. Bueno, uñotas, mejor dicho. A ver si puedo con la izquierda porque yo soy zurda. Dos mil años más tarde. Mira, así, así va. Comparen esto. Ahí se ve celeste, celeste, turquesa. Bueno, turquesa. Pero en verdad es agua marina. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? ¿Qué me pinto? Ayúdame, help me. Tres días después. A Pris la han mandado a hacer una misión. Su papá la ha llamado, no sé para qué, pero va a ir con las uñas. A ver, no sé qué. Ojalá que no necesite hacer nada con las manos. Voy a ir. Ese es mi quiere. Ahora vengo. Y ahora, nena, mientras Pris se va a ver qué misión le habrá encargado su papá, pues yo me voy a estirar un poquito y quiero mandar un saludo muy especial a todos los miembros del Club Divinas. ¡Woo! Y obviamente para ti también, nena, gracias por estar aquí. ¡Mua! Unos momentos después. Ayúdame. Perdón, 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 perdón. Me dolió mucho. Mandaron a traer todas tus cosas. Toma. Y estás en tu cuarto. A ver, ¿qué te pasó en las uñas? ¿Las abandonaste? No. Sí. No se ha salido ninguna. Mentirosa. ¡Ay! A ver, son intactas. Ay, amor, pobrecita, es que tú no tienes por qué poner uñas tan largas. Tú eres una mediosa y no me puedes soportar. ¡No! ¡Ah! ¡Puse la cara de no! ¡No! ¡Puse la cara de no! ¡Ay, ay, 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 ay! Perdón, 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 no le voy a poner. ¡Ah! ¡Me aplastas! ¡Auxilio! ¡Ya basta! ¡Me ahogo! ¡Pris! ¡No! Se me pegaron las pestañas. Ay, no sé qué me pasó. Ja, ja, ja. Que ella me tiene que pagar por hacerle las uñas porque es que si no me motiva. Me aburro. Yo me aburro contigo. O sea, ya no quiero volver a hacerle las uñas nunca más. Y hasta aquí llegó el video de hoy, nena. Espero que te haya encantado y que valores el trabajo de Pris, porque es que ella prácticamente se hizo todas esas uñas. Bueno, yo sola se las pegué, pero ella se las pintó, como verás. Al último se las terminé cortando, nena. Obviamente yo no iba a poder estar así todos estos días yendo al cole, pero te prometo que pronto haremos un 24 horas. ¡Ay, qué miedo! Así que si así lo quieres, nena, dale like, comparte, déjame un comentario, dame mucho amor. Yo te mando un súper beso, un súper abrazo y nos vemos en el siguiente video. Vamos a estar usando esta... uña. No, ¿qué iba a decir? Me olvidé. No sé lo que he dicho ni siquiera. No sigue repentino. Por eso, niñas, no se pongan uñas. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la ciudad con un cambio de humor repentino? Mira, aquí. Mira, aquí también. Mira, de verdad que tus uñitas, tus deditos me... Mira, ¿ves? Añañé, ya añaste. Ya añañaste. Te añañé. Coca-Cola. Encima quiere tomar Coca-Cola. ¿Coca-Cola? Yo sí. ¿Qué dices? Nada. ¿Qué has dicho? Yo no he dicho nada, que te vayas a cocinar. ¿Qué has dicho, Pri? Nada. No hemos hablado de ti. Ah, hemos dicho que te vayas a cocinar. No has cocinado, son las 3 de la tarde, estoy no has cocinado nada. Estoy buscando mi Coca-Cola, acá está mi Coca-Cola. Encima quiere tomar Coca-Cola. ¿Coca-Cola? Geniales. No te voy a hacer, ya no quiero.